Federación de Estudiantes de la Facultad de Letras y de la Educación. Tiene la palabra para organizar el acto el secretario de la Facultad, don Pedro Arauz. Les doy la bienvenida a este acto de imposición de beca de los alumnos de esta promoción de la Facultad de Letras y de la Educación. A continuación, tiene la palabra el decano de la Facultad de Letras y de la Educación. Muchas gracias. Señor vicerrector, vicedecanos, profesores, profesoras, amigos, estudiantes, titulados, señoras y señores, bienvenidos a este acto de graduación de facultad de la Facultad de Letras y de la Educación, en el que celebramos que en el curso 2012-2013, terminado hace unas semanas, han culminado con éxito sus estudios los primeros graduados y graduadas de la Universidad de La Rioja en educación infantil, en educación primaria, en estudios ingleses, en geografía e historia y en lengua y literatura hispánica. Y también celebramos hoy la titulación de licenciados en filología hispánica, en filología inglesa, en humanidades, en historia y ciencias de la música y diplomados en maestro en la especialidad de educación física y de educación infantil. Esta es la ocasión en la que por la convivencia de titulaciones que están ya desapareciendo y las nuevas implantadas, tenemos en este acto titulados de 5 grados, de 4 licenciaturas y de 2 diplomaturas. Es un placer poder compartir este acto con sus protagonistas, que sois vosotros, los titulados, y también con las personas que os han ayudado a llegar hasta aquí, vuestros acompañantes, familiares, amigos, seres queridos y los profesores de la facultad que se han sumado al acto. Y gracias especiales al vicerrector, que además de representar a la máxima autoridad académica de nuestra universidad, es también profesor de esta facultad y me precedió en el decanato de esta facultad. En algún acto de años pasados, me consta, como a otros compañeros que hoy están aquí, que precisamente el decano anterior, aprovechando que era de griego, acudía al mito de Jasón y los argonautas y proponía una comparación entre el recorrido que el estudiante hace por la universidad y por la vida con las pruebas que tuvo que superar el mítico héroe griego. Esta es para mí la segunda vez que asisto como decano a un acto de graduación y como yo soy de latín, me vais a permitir que recurra no a un mito griego, que estaba bien traído, por supuesto, sino a la figura de un romano. El nombre de Quintiliano nos es familiar a todos, pero en especial a los estudiantes de esta universidad. Da nombre al edificio donde vosotros, y seguro que también familiares y amigos a los que alguna vez habréis tenido que recurrir, os habéis matriculado un curso tras otro, habéis esperado alguna que otra cola, no muchas, porque nuestro personal es muy eficiente, y habéis arreglado alguna situación de última hora. El Quintiliano alberga también la cafetería, que habrá sido testigo, seguro, mudo y discreto también, de actividades no tan académicas, unas más cotidianas y otras más excepcionales. Pero a lo que vamos, Quintiliano fue sobre todo un educador que se imaginó un poco antes del año 100 después de Cristo cómo podía ser el ciudadano ideal y escribió una obra, la Institutio Oratoria o Formación del Orador, para explicarlo. Los de letras os lo habréis encontrado, aunque solo sea de pasada, en vuestros estudios, porque lo que dice Quintiliano sobre literatura, sobre lingüística, sobre historia y hasta sobre música se sigue estudiando hoy en día. Y los titulados de los grados en educación y de las diplomaturas en maestro también, porque la preocupación pedagógica de este señor de Calahorra le hace aparecer como uno de los referentes más firmes y remotos en la historia de la educación. El ideal este del ciudadano de Quintiliano se puede resumir en pocas palabras. Sería más o menos lo siguiente: a lo que tiene que aplicarse el futuro buen ciudadano es, en primer lugar, a hacerse con una formación amplia, lo más amplia posible. Y Quintiliano pensaba sobre todo en el ámbito de las humanidades, la lengua, la literatura, la historia, la música, la filosofía, algo de derecho. Después de adquirir esa formación amplia, el ciudadano ideal tendría que aprender a dominar las competencias, que diríamos hoy, para poner en práctica esa formación. Y en tercer lugar, y eso es lo más importante, quien haya hecho estas dos cosas, adquirir una formación y las competencias necesarias para aplicarlas, debe poner todo eso al servicio de sus conciudadanos, debe contribuir con ello a la construcción de una sociedad mejor. En eso estáis vosotros, ya tenéis los títulos que acreditan tanto vuestros conocimientos
como vuestra capacidad profesional, y creo que puedo decir que Quintiliano estaría hoy tan orgulloso de vosotros como lo estamos vuestros profesores y vuestros seres queridos. A los profesores de letras y de educación no nos suelen gustar mucho las metáforas o las imágenes que asocian lo universitario a los mecanismos del mundo económico, pero estos días, preparando este acto, me he encontrado con una de esas imágenes que creo que no es del todo desacertada, porque tiene connotaciones positivas y porque anima a gastar lo que en estos tiempos puede que no esté mal. Se la ha visto formular, pero eso lo de menos, a Bono, el cantante del grupo U2, precisamente en un discurso de graduación que pronunció en la Universidad de Pensilvania hace unos años, en 2004, y que por supuesto es fácilmente encontrable en Internet. La idea que Bono plantea, y que toma de otro sitio, no es original suya, vendría a ser que lo que habéis hecho a lo largo de estos años en la universidad es adquirir un capital intelectual y cultural, que lo forman los conocimientos generales y especializados que habéis hecho vuestros, junto con las destrezas técnicas y profesionales que os permiten aplicar dichos conocimientos. Salís de la universidad sabiendo cosas que no sabíais y siendo capaces de hacer cosas que antes no podíais hacer. Esa ha sido vuestra ganancia y la nuestra, la de toda la sociedad, que nos beneficiaremos de vosotros, de los nuevos titulados. Pero no deberíamos hablar solo de capital cultural o capital intelectual. Os habéis hecho dueños también de un capital moral, porque la educación que proporciona la universidad tiene como aspiración no limitarse exclusivamente a lo más académico. El trato con compañeros y con profesores, con todo lo que ello implica, vuestra implicación en actividades extracurriculares y el contacto humano en general, que implica el paso por las aulas, os han tenido que dotar de unas cuantas ideas sobre qué cosas se pueden hacer y cuáles no en el mundo de las relaciones interpersonales y de las iniciativas en equipo. En eso consistiría ese capital moral que ahora es vuestro. Y aquí podríamos unir, recorriendo 1900 años, al Bono irlandés de U2 con el Quintiliano profesor de Calahorra. Se trata, diría Quintiliano, de que pongáis al servicio de la sociedad, de vuestro prójimo, todo eso que habéis ganado. Se trata de que gastéis a manos llenas el capital intelectual y moral que habéis reunido en vuestro interior. Me gustaría por eso animaros a que seáis generosos con él, incluso a que derrochéis, porque no se agotará nunca, sino todo lo contrario. Cuanto más gastéis, cuanto más utilicéis lo que habéis adquirido en la universidad, más ricos seréis vosotros y más rico haréis vuestro entorno. Decía Cicerón, por citar a otro romano, que lo que uno ha aprendido le acompaña toda la vida y que hace que los tiempos felices sean aún más dichosos y los tiempos adversos más llevaderos. En efecto, lo que habéis aprendido sobre las novelas de Cervantes o sobre las tragedias de Shakespeare o sobre las sonatas de Beethoven, sobre los mecanismos del aprendizaje de la mente infantil, sobre la Capilla Sixtina, sobre la Revolución Francesa, los idiomas en los que habéis profundizado, etcétera, etcétera, todo eso os acompañará en el camino que ahora tenéis por delante. Quiero animaros por eso, en nombre de todos los profesores de la facultad, a que en ese camino tengáis confianza en vosotros mismos. La elección que hicisteis al entrar en esta facultad fue vocacional, más que en otras, y es motivo de doble enhorabuena, aunque en estos tiempos difíciles, que en su día os decidierais por estos estudios y que ahora los hayáis finalizado. Estáis, pues, ante un nuevo comienzo. Empieza otro viaje en el que seréis vosotros los que tendréis que tomar casi todas las decisiones. Os deseo que ese viaje sea venturoso y que el recuerdo de vuestros años universitarios os acompañe en él, del mismo modo que el recuerdo de vuestro paso por esta universidad se quedará con nosotros. Os felicito a todos, titulados y acompañantes, y ya sabéis dónde nos tenéis si en el futuro queréis volver a recurrir a nosotros. Hasta pronto. Viene la imposición de becas. Se van a llamar a los alumnos de 4 en 4. Maestro especialidad en educación física, Alberto Lázaro Alonso. Me comunican que
La alumna de la titulación de maestra en especialidad en educación musical no ha venido, Patricia Los Santos Vitoria. Por lo tanto, procedemos ya a nombrar a aquellos alumnos de la licenciatura en Humanidades. Pedro Juan González Alfaro. Germán Izquierdo Cámara. Jorge Martínez Pérez. Alumnos de la licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, Liz Casilda Anderson Gardner, Juan Carlos de Dios López, María Ángels Faust Mascarell y Gemma Figols Truls. Sofía García Muñoz. Alfredo González Serna. Francisco Marín Romero y María Elena Martínez Fernández. Sabina Melero Llopis y Carles Royo Baiges. Alumnos de la licenciatura en Filología Inglesa, Jennifer Gómez Gómez, Verónica Molina Mínguez y Mónica Mozo Martínez.
alumna de la licenciatura en Filología Hispánica, Begoña Ayala Pagola. Alumnos del grado en Geografía e Historia, María Antoñana Plaza, Adrián Calonje Miranda, Juan Castroviejo Sanz y Javier Martínez Solozábal. Roberto Pastor Cristóbal, David Rodríguez Olagaray, Sergio Sáenz Jiménez y Gonzalo Villamor Fernández. Alumnas de la titulación de grado en Estudios Ingleses, María Daniela Cifone Ponte, Sakina El Ouardi, Isabel Montalvo Sáenz y Ana Elvira Ojanguren López. Miriam Olivares Chavarri, Susana Pedrosa Álvarez, Marta Tío Sáenz e Isabel Villota Miranda. Alumnos de la titulación Grado en Educación Primaria, Nekane Ansó Pascual, Lidia Aoiz Aperte, Carlos Arnedo Ladrón e Ignacio Bazo Merino.
María Blanco Pérez, Patricia Caballero Lafuente, Sergio Castillo Pérez y Lorena Conde Arenzana. Jin Errachid Aichaib, Iker Estalayo Santamaría, Salvador Galilea Alguacil y Luis Alberto Garrido Martínez. Lucía Gómez Clemente, Irene Gómez Solís, María González Ezquerro y Marta González Gurrea. María González Sobrino, Ana María Herce Alonso, Cristina Izquierdo Gómez y Alberto Jaime Tamayo. Mónica Madorrán Herce, Laura Martínez García, Diego Maté Potes y Mónica Mendiola Monteseguro. Raquel Merino Mulero, Héctor Morales Gil, Beatriz Morillas Bustamante y Yolanda Olavarrieta Barrioseta.
Tania Ormaza Lázaro, Javier Pascual Gutiérrez, Laura Pérez Hacha y Millán Pérez Palacios. Rubén Pérez Sáenz, David Rioja Llerena, Eva Rodríguez Antolín y David Royo Benito. David Ruiz Urgel, Cristina Sáenz Martínez de Laguna, Marta Soriano Carretero y Luis Uzuriaga Ruiz. Rodrigo Valgañón Martínez, Sara Vallejo Zorzano y Hugo Valoria Suárez. Alumnos de la titulación Grado en Educación Infantil, Vanessa Álvarez García, Amaya Albero Bermejo, Clara Arpón Magadán y María Valdero Gracia. Beatriz Blanco López, Angélica Castañares Melero, Nerea Cebas Largacha y Maitane Coello Martínez.
Leire Cruz Erro, María Fernández Cremer, Beatriz Fernández Medina y Beatriz Gallardo Raso. Carolina García Cuenca, Laura García Martín, Beatriz García Sobrevilla y Patricia Gómez Santa Eufemia. Patricia González Rica, Paula Gutiérrez González, Sheila Hornos Palacios y María Isaac Villar. Paula Madrazo García, Nerea Marrodán Ortega, Irene Medrano Martínez y Sara Miguel Correia. Ana Morales Imaz, Alba Orío Trey, Marina Palafón Blanco y Elizabeth Poblador García. Patricia Sánchez González y María Justa Leites.
y María Rubio Urtueta. Una vez finalizado este acto de imposición de becas, las autoridades pueden regresar a sus asientos, por favor. En este momento entrañable y feliz, justo es dar la palabra a quienes constituyen la esencia de esta facultad y su razón de ser, que son los propios alumnos. Tiene la palabra en representación de los becados el alumno Iker Estamayo Santamaría. Vaya, vaya pasada, guau. Buenos días y muchas gracias a todos los presentes. Ilustrísimo decano de la Facultad de Letras y de la Educación, señor vicedecano de Educación, señora vicedecana de Letras, vicerrector profesorado, planificación e innovador docente, secretario de la Facultad, profesores, doctores, padres, madres, familiares, amigos y compañeros. Enhorabuena a todos los que hoy nos graduamos, diplomamos o licenciamos. Es un orgullo formar parte de la primera promoción de los grados de Facultad de Letras y de Educación de la Universidad de La Rioja, y al mismo tiempo, un placer compartir este momento con todos mis compañeros de los grados de Educación Primaria, Educación Infantil, Estudios Ingleses, Geografía e Historia y Lengua y Literatura Hispánica, y también incluir a los licenciados y diplomados. Sé que nuestras carreras son muy diferentes, pero no tanto. Hay algo que nos ha unido, que ha sido el inglés. Todos hemos tenido tres asignaturas de inglés en los primeros años de carrera, asignaturas amadas y odiadas a partes iguales. Y bueno, depende de a quién le pregunten. De aquí salen los futuros filólogos, historiadores, geógrafos y maestros. Nos tenemos que ayudar mutuamente, puesto que los descubrimientos de los tres primeros ayudarán a los maestros a actualizar la información y, a su vez, los maestros lograrán iniciar a sus alumnos en geografía, historia y todo lo relacionado con el lenguaje. Estamos aquí para celebrar uno de los momentos más importantes de nuestras vidas académicas, nuestra graduación, el acto que cierra nuestra carrera. Mucho hemos cambiado desde la primera vez que llegamos a la primera clase de universidad. Tras 4 años de esfuerzo, dedicación, muchas fechas de entregas, trabajos, nervios antes, durante y después de los exámenes, hemos terminado una etapa. La universidad también conlleva momentos en los que se disfruta y mucho, no todo es trabajo. Sea como fuere, aquí estamos, aunque ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Muchos de los que deberían estar aquí no están debido a que este acto de celebración se ha realizado hoy, en noviembre. Igualmente, esta no es la última etapa. Tenemos que continuar avanzando, mejorando, ya sea estudiando o trabajando. Durante estos 4 años hemos adquirido la capacidad suficiente para desenvolvernos en la vida laboral, aunque sí es verdad que en esta nos esperan cosas que no nos imaginamos y que necesitarán toda nuestra dedicación. No es fácil encontrar las palabras ni el orden adecuado para momentos como este. Tampoco voy a narrar con todo el lujo de detalles lo que hemos hecho durante estos 4 años. Más bien quiero comentar algunas de las cosas que, desde mi punto de vista, me parecen más importantes que he aprendido en este tiempo y que, dentro de lo posible, me habéis comentado. Los consejos que pueda contener este discurso no son míos, sino que me sirvieron para conseguir algún logro en el pasado. Aún recuerdo el primer año de universidad. Yo tenía 2 objetivos, la carrera y terminar el grado profesional de conservatorio. Y nada más comenzar el curso, un problema informático y de horarios me hizo suponer que mis objetivos no pudieran cumplirse. Pero los esfuerzos del decano en aquel momento, hoy vicerrector de profesorado, planificación e innovador docente, hicieron recuperar mis ilusiones. Porque a mí me hace feliz la música y la docencia. Y no hay una fuerza mayor ni nada más bonito que hacer lo que uno ama.
La universidad nos ha ayudado mucho a mejorar en lo personal y en lo profesional, ya que toda realización profesional también tiene algo de personal y viceversa. En los primeros 3 años, todo iba enfocado a superar varios trabajos y exámenes, tratando de aprender y mejorar a lo largo de cada asignatura. Hemos conocido a muchos profesores, los cuales nos han enseñado qué hacer y qué no hacer. Lejos quedan ya los debates entre si subir o no los apuntes, entre si subían archivos a la hora virtual 2 veces al año, 100 archivos diarios, los intentos de cambios de horario a unos más lógicos. También era interesante terminar el curso sin saber muy bien qué venía después. Porque el que estaba primero no podía... Gracias, gracias. Porque el que estaba en primero no podía saber muy bien las asignaturas de tercero o cuarto. Era una estrategia para que no huyéramos de la carrera. Y qué divertido era madrugar en verano para intentar matricularse, ver que la página web estaba caída y tener que venir a la facultad a hacer la matrícula a mano. Y tampoco voy a recordar las colas en la oficina de estudiantes. Qué bueno. Al final aprendimos mucho, que es lo importante, y cuando llegó el momento de ir a las prácticas, de ir a un centro escolar, en el caso de las carreras de educación, pudimos descubrir que aquel bagaje adquirido tenía todo su sentido, importancia y aplicabilidad. Pero era el momento de enfrentarnos a un nuevo reto. Resultó que los niños existían, porque hasta el tercer año no nos enseñaron a los niños. Pero fue en las prácticas donde muchos de nosotros nos dimos cuenta de lo que suponía realmente nuestra profesión, de que hay mucho más aparte de lo que los libros pueden enseñarnos, porque la teoría es necesaria para una buena práctica, pero lo más difícil es llevar a la práctica toda esa teoría. Todos hemos tenido un reto durante nuestra carrera, una asignatura que nos iba a suponer mayor esfuerzo, en mi caso ha sido el inglés. Hasta que no llegué a esta carrera no empecé a ver la importancia del idioma, y cada vez trato de hacer lo posible para mejorar. Este reto tuvo su apogeo el día que decidí hacer mi trabajo fin de grado, el TFG, en inglés y sobre pronunciación inglesa. Todos tuvimos dificultades para empezar a hacer el trabajo fin de grado, puesto que éramos los primeros en hacerlo, pero después de varias semanas de dedicación, hicimos uno de los mejores trabajos de nuestra vida, hasta ahora. Pocos días podremos estar más orgullosos que el día que lo presentamos ante nuestro tribunal y vimos que nuestros esfuerzos habían dado sus frutos, porque cuando el esfuerzo tiene su recompensa, esta se disfruta mucho más. Esto nos hace ver que todos tenemos algo que va mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora, que podemos superarnos. Nadie ve el camino que hemos recorrido para llegar a ser lo que somos, pero este camino es tan importante como lo que logramos hacer. Y también es importante saber que esta superación no llega sola, sino que requiere esfuerzo, persistencia y decisión. Tenemos que creernos lo que hacemos, creer lo que decimos y luchar por todo aquello que deseamos de verdad. En estos 4 años también hemos visto ideas maravillosas de trabajos de muchos de nuestros compañeros de clase, ideas que jamás se nos hubiesen ocurrido a nosotros mismos. Una de las grandes ventajas de estudiar en esta universidad y del grado en el que estudio es que los grupos reducidos no son excesivamente amplios y pueden llegar a ser muy heterogéneos, con distintos puntos de vista e inquietudes. Sin embargo, a veces una asignatura la imparten 2 o más profesores para conseguir estos grupos reducidos y estos profesores se coordinan de una forma un tanto especial. ¿O no? Pero hay que destacar que la gran mayoría de los profesores están muy bien preparados y nos han enseñado bastante. Por muy heterogéneos que sean los grupos, no debemos compararnos, sino encontrar lo que nos hace únicos y lo que hace únicos a los demás. Esto nos hace sentirnos especiales, aprender de los demás y ver muchas cosas que no podíamos ver, porque si no miramos a los demás, nos cegamos a nosotros mismos. Durante nuestro futuro profesional también deberíamos encontrar todo eso en nuestros compañeros de trabajo, alumnos, aportar nuestro granito de arena para buscar nuestra felicidad y la de quienes conviven con nosotros. Muchos nos preguntarán, ¿por qué escogiste un grado en Letras o Educación? Quizá no sean las titulaciones con mayor prestigio del país, muchos considerarán que son estudios fáciles que cualquier persona puede superar. Sus titulados, por lo general, tampoco consiguen trabajos con un salario envidiable y en muchas ocasiones se resta importancia a estos trabajos. Sin embargo, las titulaciones de Letras y Educación aportan un enriquecimiento social, ya que la riqueza del país no debería medirse solo en términos económicos. Tal vez no tengamos que memorizar cientos de leyes, resolver integrales de formas diferenciales o estudiar decenas de síntomas de cada una de las enfermedades que podemos contraer, pero tendremos la responsabilidad de favorecer el crecimiento y desarrollo personal y social. Centrándome en educación, magisterio es mucho más que una carrera. Digan lo que digan, yo estoy orgulloso de ser maestro.
Es un servicio a la sociedad, el querer que las personas de todo el mundo aprendan y crezcan de la mejor forma posible. Esto es muy importante, y más ahora que todo el mundo trata de defender la educación. Tendremos la responsabilidad de enseñar conocimientos, actitudes y valores a las futuras generaciones, de establecer una simbiosis entre las nuevas tecnologías y la educación, e iniciar el bilingüismo y muchos más objetivos dentro y fuera de las aulas. Las responsabilidades de nuestros futuros oficios serán difíciles. No siempre acertaremos a la primera, pero podemos aprender de cada uno de nuestros errores. Errores que nos harán pensar sobre cómo hacer las cosas mejor y que nos harán aprender. Todos nos equivocamos o tenemos momentos en los que nos salen las cosas mal. A muchos les sorprenderá que hoy esté aquí, puesto que tenía que este año completamente planificado y en estos momentos debería estar en Reino Unido, pero debido a distintos sucesos estoy en este acto. Los planes no siempre salen bien. A veces la vida nos vuelca a lo que pensamos hacer, nos cambia de planes cada cierto tiempo. Es imposible no fracasar alguna vez, pero esto en realidad no es un problema. Si algo sale mal, es mejor levantarse y seguir caminando. Podemos intentar seguir por el mismo camino o cambiarlo, pero cada batalla, ganada o perdida, da paso a otras salidas y oportunidades que podemos aprovechar. Así que no os rindáis nunca. Pase lo que pase, nunca os rindáis. Por último, me gustaría recordar lo que un profesor una vez nos dijo, que está aquí presente, Roberto. Hay personas que pasan por la universidad y otras a las que además la universidad pasa por ellas. Y yo no tengo ninguna duda de que la universidad ha pasado por mí, me ha cambiado y me ha hecho crecer un poco más. Ahora me gustaría pedir un aplauso para todas esas personas que nunca nos fallan y que siempre están ahí y que hoy nos acompañan. Un aplauso para todos los que han hecho que estemos aquí, Rioja Forum, Universidad, los profesores, la Facultad de Letras de Educación. Otro para quienes deberían estar aquí y por distintos motivos no están. Y bueno, otro para vosotros por escucharme. Gracias por este momento y por estos años. Y el último de todos los aplausos me gustaría pedírselo para las personas que están aquí en nuestra izquierda, que normalmente se suelen situar arriba del todo, que es el Colegio Musicum, que nunca se les da una enhorabuena ni un aplauso y bueno, siempre estamos ahí trabajando. Y bueno, especial a mi profesor, ex profesor y ahora amigo Alfredo Rodríguez, que es el director de la orquesta. Y porque hay muchas personas que están aquí y que vienen sin ningún, solo para ayudar, no ganan nada, solo vienen aquí porque les gusta la música y les gusta hacer, amenizar un poco estos actos. Y en especial también puedo recordar que ahora en la página web, todo el que quiera apuntarse al coro o a la orquesta joven puede apuntarse. Sí, es verdad, sí. Porque ahora ha sido una batalla de muchos años por parte de Alfredo y del colegio. Y bueno, yo creo que es importante el recordarlo, que ahora se ha conseguido que nos den créditos por hacerlo, tiene un valor y la universidad lo ha valorado. Por eso agradezco a la universidad, agradezco al colegio y agradezco a todos vosotros todo esto, ¿vale? Muchas gracias. Agradezco en nombre de todos las palabras cariñosas y entrañables de Iker Estamayo Santamaría. Estalayo, perdón. Y para concluir este acto tendrá la palabra el señor vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente de la Universidad de La Rioja, no sin antes anunciar por mi parte un aviso de organización. Al término de esta ceremonia, ruego a los alumnos becados que permanezcan aquí en esta sala de cámara y a los miembros de la mesa para tomar una foto institucional de cada titulación con las autoridades académicas y con todos los alumnos de dichas titulaciones. Muchas gracias. Señor decano, equipo decanal de la facultad,
profesores, Roberto, titulados, becados ya, familiares, amigos, señoras y señores. Sé que van a pensar que obedece a la formalidad protocolaria cuando diga que me honra muchísimo, como vicerrector de esta universidad, participar con todos ustedes en este entrañable acto. Pero voy a intentar explicarles y convencerles de que no es solo una mera formalidad, que de verdad así lo siento. Me honra estar con ustedes, en primer lugar, porque en mi condición de vicerrector es la primera vez que participo en un acto de graduación de una de nuestras facultades. Antes lo había hecho como decano, lo ha recordado el actual decano de esta misma facultad, y me satisface también hacerlo en compañía de quien es el anfitrión de este acto, el profesor Jorge Fernández, buen amigo al que deseo lo mejor en el desempeño de sus responsabilidades. De su éxito como decano depende la buena marcha de la facultad y de quienes la habitan, sus profesores, sus estudiantes y su personal de administración y servicios. Me siento a gusto también en este acto porque la Facultad de Letras y de la Educación es mi facultad. Me corresponde ahora ocupar el cargo de vicerrector, pero ante todo y sobre todo, soy profesor de filología griega y seguiré siéndolo cuando abandone, espero que no sea muy tarde, el cargo. Por último, y termino el relato de motivos por los que me honra acompañarles en este acto, algunos de los estudiantes que hoy han recibido simbólicamente la beca que les acredita como alumnos titulados por la Universidad de La Rioja, han sido también estudiantes a los que he tratado de enseñar y despertar el interés por aquellas cuestiones que a mí, personal y profesionalmente, me apasionan. Creo, por tanto, que en mi condición de vicerrector, profesor de la facultad y también de algunos de vosotros, comparto parecidos sentimientos a los vuestros en estos momentos. Entiendo el sentimiento de alivio y orgullo por haber concluido los estudios de forma satisfactoria, pero también entiendo la inquietud que podéis vivir en estos momentos. Después de años ocupados en estudiar y en formaros, cerráis una etapa de vuestra vida y encaráis otra en una coyuntura socioeconómica que a todas luces no es la mejor para acceder al mercado laboral. Vivimos una época de incertidumbre, de desconcierto y de dudas. Y seguramente suene descabellado pedir que se encare con optimismo, pero sí creo necesario reclamar que no se caiga a priori en el desánimo. En la Universidad de La Rioja tratamos de ayudaros en lo posible. En primer lugar, habiendo ofrecido la mejor formación que somos capaces de dar a nuestros estudiantes, a vosotros los titulados, pero también mediante iniciativas que, como UR Emplea, tratan de facilitar el acceso al mundo laboral y que desde el equipo de gobierno del que formo parte tratamos de impulsar a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. La universidad, dicen, imprime carácter. Es una escuela de valores en la que jóvenes con 18 años recién cumplidos entran en nuestras aulas y salen de ellas convertidos en otra cosa. No sé si decir que convertidos en mujeres y hombres de provecho, como solía decirse antaño, pero sí confío en que se hayan convertido en auténticos universitarios. La beca que hoy habéis recibido es vuestro premio y certifica simbólicamente vuestra condición de universitarios, una condición que no os abandonará nunca. Hoy culmináis una importante etapa de vuestra vida, pero comenzáis otra. Nada en realidad termina del todo, ni empieza de nuevo. En los próximos años, seguramente, necesitaréis continuar formándoos, como seguimos formándonos día a día los profesores universitarios a través de la investigación. Aquí habéis adquirido unos conocimientos y una preparación acreditada con vuestro título. Pero, sobre todo, habéis aprendido a buscar y a encontrar
las mejores fuentes de conocimiento y las soluciones para los problemas que la vida profesional os pudieran plantear. En la Universidad de La Rioja vais a tener siempre las puertas abiertas, si así lo deseáis, para participar en nuestros programas de formación continua, másteres y programas de doctorado. Títulos propios de especialización, congresos, jornadas, seminarios o incluso cursos de verano que programamos actualmente. La sociedad ha necesitado, necesita y necesitará siempre humanistas, filólogos, expertos en nuestra lengua y en idiomas extranjeros, musicólogos y maestros. Labor esta que nunca estará suficientemente reconocida por el valor que supone para toda sociedad que ambicione el bienestar, el progreso y la calidad de vida de sus ciudadanos. Eso no significa que lo vayáis a tener fácil, pero no os cerréis a ninguna oportunidad que el mundo, que es muy ancho, os ofrezca, porque contáis con una preparación muy versátil. Y si no os consideráis suficientemente preparados para ello, seguid completando vuestra formación. No perdáis nunca la curiosidad, que, como decían mis queridos clásicos, es la madre de la sabiduría. Y sin curiosidad no es posible que avance el conocimiento. Cultivad siempre vuestro espíritu universitario. En este tiempo de crisis y profunda transformación, la educación constituye nuestra mejor esperanza, porque muchos de vosotros, futuros educadores, vais a tener el privilegio de generar profundos cambios en nuestra sociedad por medio de la enseñanza. El reto será siempre transformar al hombre en un mejor ser humano, enseñarle a resolver las divergencias mediante el diálogo, a disfrutar de la belleza, a continuar el progreso de nuestras sociedades y a ser ciudadanos responsables y sensibles ante la marginación, la pobreza y la diferencia. Queridos graduados, os felicito afectuosamente por el título que habéis recibido. Felicito también a cada uno de vuestros seres queridos presentes y a todos los que hubieran deseado estar aquí acompañándoos en este día tan importante. Os deseo el mayor éxito en la realización de vuestros planes personales y profesionales. Vuestro éxito será también, en una pequeña medida, nuestro éxito, el éxito de la Universidad de La Rioja. Pero sin duda, vuestro éxito será vuestro y también el de vuestras familias, el de los padres, madres, hermanos, amigos que durante estos años, toda vuestra vida, han estado y estarán a vuestro lado apoyándoos en los momentos de dificultad y alegrándose de cada uno de vuestros pequeños o grandes triunfos. Construid una vida en la que no estéis solos. Y nunca, nunca os arredréis ante las dificultades. No se equivoca el ave que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquella que por temor a caerse renuncia a volar. Enhorabuena y muchas gracias.